Estamos de regreso. Ahí tenían la viñeta de presentación de NotiVoz Digital. Esa es parte de las novedades que tiene para el mes de agosto el Canal del Orgullo Nicaragüense. Está con nosotros Yesenia Cortés, que es directora de contenido y programación, pero también nos acompaña Francisco Fajardo, que es productor de NotiVoz y ahora de NotiVoz Digital. Bienvenidos los dos. Un placer tenerlos por acá con nosotros. Me siento extraño entrevistarlo. Ah, sí, porque todos los días nos vemos y entonces... Sí. No, yo creo, esta es una entrevista amena. Una plática, vamos a decir. Una plática en familia. Hace falta el café. Sí, ¿verdad? Hay que decirle a Eliezer que traiga una tacita de café. Por favor. Pero bueno, justo traemos novedades en el mes de agosto. Ya hoy estamos terminando julio. Y venimos con NotiVoz Digital, la viñeta que estaban viendo, y venimos con una propuesta diferente. Francisco va a estar comentando un poco de esto, pero no solamente venimos con NotiVoz Digital, también venimos con una campaña enfocada a la salud y justamente en el tema de salud preventiva, diría yo, ¿verdad? Exacto, salud preventiva en el tema de la diabetes. Venimos a regalar glucómetros a nuestra audiencia. Estamos trabajando esta campaña con una empresa médica, Wellpro, que en la próxima semana vamos a estar dando detalles cómo lo vamos a hacer. Y como venimos también con NotiVoz Digital, estos glucómetros lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales para que desde ya nuestra audiencia esté lista, preparada, porque en cualquier momento entramos con estos premios y no solamente glucómetros, sino también nebulizadores, cosas importantes que en los hogares debemos de tener, más cuando hay niños. Sí, no, y te cuento, bueno, el tema de las enfermedades respiratorias que da un despunte y creo que eso que vos decís es básico. Antes era un lujo, ahora es una necesidad básica. Ahora tenerlo, es una necesidad y por eso Voz TV está enfocado muchísimo en el tema de la prevención de la diabetes. En el tema de la salud venimos a sensibilizar a nuestra audiencia porque es importante tener un glucómetro en la casa. Hay muchos registros de casos de diabetes. ¿Cómo podemos también dar información a través de médicos, acompañamientos con médicos que van a estar acompañándonos durante todo el mes de agosto? Vamos a estar regalando 20 glucómetros, nebulizadores, pero no solamente venimos con NotiVoz Digital, también estamos apostando al entretenimiento y por eso venimos en todo el mes de agosto con A Todo Ritmo Norteño. El premio es bastante oneroso, así que desde ya invitamos, próximamente vamos a estar en nuestras redes sociales colgando la convocatoria, pero también la manera de cómo pueden participar y la dinámica que vamos a estar usando, porque la plataforma que también vamos a tener va a ser la revista de Sol a Sol, donde los participantes van a poder venir acá a demostrar sus habilidades en el baile y por eso justamente como venimos en el mes de agosto, le pusimos A Todo Ritmo Norteño. Esta propuesta ya la hemos tenido en años anteriores. Sí, recuerdo, decidimos otra vez reactivarla. Entonces venimos con el tema informativo, venimos con el tema de salud, pero también estamos apostando al entretenimiento. Excelente. Bueno, creo que el tema tecnológico, hemos visto que en los últimos días nosotros hemos hecho algunas transformaciones y cambios y todo el equipo, hablando desde técnicos, periodistas, vos, Francisco, están enfocados en hacer esas transformaciones, esos cambios. Creo, representa un reto en NotiVoz Digital. Así es, justo. Bueno, buenos días. Mira, cuando surgió el proyecto de NotiVoz Digital, hubieron una serie de preguntas. Una de ellas, primero, es ¿cuánto tiempo pasa una persona con su celular o enfrente a una computadora? Pero además, ¿cuánto tiempo tenés para informarte a través de tu celular o una computadora? Hoy el nuevo estilo de vida te obliga a tener esos tipos de aparatos por tu trabajo, incluso en tu hogar. Entonces no hay tiempo, no hay tiempo para que estés en tu casa viendo noticias, escuchando radio, incluso pues leyendo periódico. Ahora la gente está exigiendo otra manera de informarse y surge la idea de NotiVoz Digital. Es una transformación, podemos decir, es un paso. O sea, no es un traslado porque el NotiVoz siempre se va a mantener a través de la cadena de televisión, pero también queremos hacer ese paso a lo digital porque hay que apostar a la gente que busca cómo informarse de manera inmediata. De manera inmediata, pero a la vez de manera rápida. Porque las personas normalmente pasan en su celular, según estudios, entre 10 a 15 minutos, se desconectan por un tiempo, en un lapso de 2 horas vuelven otra vez a ingresar a su celular. ¿Y qué es lo que exige la persona? Estar informada.
Ahora, la edición es mucho más corta, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a durar? Tenemos un mínimo de 5 minutos, pero hay posibilidades de que también se extiendan a 8, incluso 10 minutos, dependiendo el tipo de contenido. El contenido va a ser variado y eso que también queremos enfatizar bastante. Vamos a abordar tema de coyuntura porque es algo que sí le está interesando a Nicaragua y a nivel internacional. Tenemos temas sociales, económicos, políticos, pero también aquella noticia que te identifica, aquella noticia que te relaciona. Y hemos hecho varios así como estudios, conociendo nuestras redes. Por ejemplo, el tema de la migración es un tema donde la gente... mucho le da reacción, mucho le da comparte, mucho comenta, porque generalmente le está preocupando. Claro. Yo como ciudadano me preocupo por el tema de la migración. Ahorita tenemos incluso el caso de salud, los repuntes de dengue. Hubo una alerta sanitaria que Nicaragua está emitiendo a nivel regional, está afectando esa enfermedad. Yo como ciudadano quiero saber qué medidas tengo que hacer para prevenir y ser víctima de esa enfermedad. Francisco, entonces... por lo que me has explicado, el formato no necesariamente es el mismo diario. Puede ser que un día haya una entrevista de un tema y a lo mejor te toque 5 minutos de una entrevista porque lo consideras un tema trascendental. Así es, el formato es muy diferente al de televisión. Obviamente la noticia del día, las 2, 3 noticias del día van a ir en digital, pero también vamos a abordar temas muy aparte de la televisión, y el tipo de estilo, el estilo periodístico va a ser más ágil. O sea, uh-huh, vamos a utilizar bastantes gráficos, artes, para que las personas puedan ver de una manera muy diferente y puedan identificar esa noticia. Como te digo, la inmediatez es lo que está apostando también en Notivos Digital, la forma de objetiva y clara, pero de manera inmediata, que la persona en 6, 7, 8 minutos... sepa lo que está pasando en Nicaragua y también en el mundo. Ahora, eso no compite, digo yo, con el contenido que generalmente se sube a las redes, que esas noticias siempre se están subiendo. Esa es otra plataforma, es otra propuesta. Es otra propuesta con la que trae Voz TV. Y ahorita justo todas las empresas, y no solamente los medios de comunicación, están pasando por un desafío bastante grande, que es la parte digital. Entonces, ¿cómo Voz TV ve este desafío enorme que están pasando todas las empresas y más los medios de comunicación? ¿Cómo podemos tomarlo como una oportunidad? Y para nosotros fue una gran oportunidad, tomando en cuenta que ahora la gente, la audiencia, se está informando más a través de sus teléfonos celulares, a través de sus dispositivos digitales. Entonces, por eso pensamos, analizamos que era necesario también traer una versión más corta, va a ser muy diferente a lo que la gente está acostumbrando a ver en televisión. Notivoz en televisión, Notivoz Digital, es otra propuesta diferente con la que vamos a empezar a partir del 5 de agosto. La transmisión va a ser en vivo a partir de las 4 de la tarde. Nuestra presentadora de ese noticiero va a ser Elizabeth Reyes, que ya muchos de nuestros amigos televidentes la conocen. Claro. Está en Puntos de Vista. También está en el programa de salud, entonces ella va a ser nuestra presentadora, nuestra guía, que nos va a dar toda la información. Y algo también muy importante que va a pasar en Notivoz Digital es que vamos también a tener noticias alternativas, otras cosas interesantes que están ahí, pero quizá nadie las toca y que son relevantes. Claro. Historias de superación. Y no solamente gente que está acá en Nicaragua, sino que gente que está en el exterior, que está haciendo algo novedoso, algo importante, que debe de ser una inspiración para todos. Por ejemplo, tenemos un caso de un muchacho que está trabajando en un restaurante con síndrome de Down en los Estados Unidos, y todo el mundo ha sido un boom, el muchacho con discapacidad, con síndrome de Down, que vamos a presentarlo en la edición de Notivoz Digital, pero que también va a la gente, la audiencia, va a tener la oportunidad de ampliarlo a través de nuestras plataformas digitales como YouTube y en televisión también. Entonces, es una apuesta bastante ambiciosa la que estamos haciendo, y como decía Francisco, son 5 minutos, pero podemos ampliarla una vez tengamos también otras propuestas, que yo creo que se va a venir fortaleciendo también esta parte. Una cosa importante que la vez pasada me decían, todo el reto que tenemos los medios de comunicación para tener esa vigencia también en las plataformas digitales. Y yo le decía, la gran ventaja es que cuando sos un medio que has venido formando, has venido labrando tu nombre por años, puedes ver cualquier contenido desde una plataforma que a lo mejor no es muy creíble. Vos vas a una plataforma que es creíble y confirmás si esa noticia es cierta o no.
Yo creo que esa es una ventaja que tenemos como medio de comunicación también. Es correcto, la trayectoria que ha tenido pues NotiVoz ha sido una trayectoria de ya prácticamente 9 u 8 años. Y hacer ese traslado, ese paso pues a lo digital, eso te viene también a tener un compromiso. Yo creo que las redes sociales también se han convertido en estos momentos como jueces y garantes para las personas que la siguen, porque por el tema del fake news, pues que ha sido un problema que ha surgido pues no solamente en Nicaragua, en el mundo, y eso te compromete a que tienes que ser un noticiero muy objetivo y sobre todo responsable. Pero quiero sumar algo también, justo, para la tecnología ahora no hay edad. Y por eso también estamos apostando, como decía Yesenia, a las noticias alternativas. Ahora tenemos personas que desde los 15 años tienen un celular, hasta personas que tienen 70, 80 años y tienen un dispositivo móvil inteligencia en sus manos. El interés de las personas varía, cambia. La persona de 80 años no quiere saber tal vez algunas noticias que la persona de 15 años no quiere conocer. Entonces queremos apostar a ese sector. O sea, hoy en día no podemos decir de que solamente vamos a ir dirigido a un sector. No, actualmente la tecnología no tiene edad. Y eso es lo que también estamos apostando, cómo crear esa cercanía con la gente, sin importar la edad y el tipo de sector, para que puedan vernos y puedan conocer noticias alternativas y responsables a través de las plataformas digitales. Pues porque hay gente, y está comprobado, la gente ve más video en su Facebook. De acuerdo. Y te ve video de 2, 3, 4, 5 minutos. Pero nadie se sienta a ver un video de 15, 20 minutos, o sea, por lo mismo, porque estamos en un tema de inmediatez. Tu estilo de vida ahorita, lo que te está exigiendo y lo que está exigiendo la audiencia a los medios de comunicación es inmediatez. De acuerdo. La otra cosa que yo creo que es pertinente mencionarlo cuando, y es una amenaza, ¿no?, para los medios de comunicación, muchas veces, creo que tal vez en algún momento nos pasó a nosotros, nos ha pasado, queremos transmitir un contenido porque sabemos que queremos tener la primicia y ese deseo de hacerlo nos puede llegar a cometer algunos errores. Creo que es una gran ventaja que tenemos en el canal de ser muy cuidadoso en transmitir una información cuando no se ha confirmado el hecho. Por supuesto, y ahí, por eso nuestro eslogan, información responsable, y la responsabilidad también pasa con el tema de corroborar, y no importa cuántas veces lo hagamos, pero es importante. Y también en esto, no importa si salí de último a dar la información, pero salí de último dando completa tal y como sucedieron los hechos, pero que esa noticia sea realmente objetiva, sea realmente veraz, para que la gente pueda entender y tener los diferentes puntos de vista y que formen su propio criterio. Entonces yo creo que también es un esfuerzo extraordinario el que hemos venido haciendo con el equipo de prensa. La información, una vez que ya está corroborada, entonces esa información ya la podemos publicar, ya la podemos pasar. Y con esto que Francisco mencionaba, ahora con el tema de la tecnología, todo es inmediatez, pero también en esa inmediatez viene el cuidado que debemos de tener. Y ahorita, por ejemplo, todos los días nos caen videos, nos caen información que no precisamente son información veraz, tiene objetividad esa información. Entonces nos lleva a un reto de estar corroborando una y otra vez si esa información es la adecuada, y por eso es que también hacemos honor a nuestro eslogan, información responsable, y no solamente ahora con la televisión, ahora con la parte digital. Y vos sabés que las redes sociales es un arma de doble filo, justo, a como podés poner cosas positivas, puedes poner cosas negativas, y crear una noticia falsa a través de las redes sociales te genera un problema. Pues aunque no seas un medio de comunicación, incluso vos como persona, si vos publicás una noticia falsa, vienen otra gente y te comienzan a seguir, te comienzan a compartir, y eso genera una cadena en las redes sociales, y eso puede tener consecuencias muy serias, pues cuando la información realmente no está verificada o simplemente es falsa. Yo creo que el tema de las redes sociales, tanto para los medios de comunicación y para las personas individuales, es un tema que se debe manejar con mucho sigilo. Y como dice Yesenia, el deber de la área de prensa, incluso de nosotros como ciudadanos, es verificar esa información, porque no sabemos qué consecuencias puede traer publicar algo que no está confirmado o simplemente es falso. Bueno, ¿cuándo empezamos? El 5 de agosto empezamos a partir de las 4 de la tarde. Nuestra audiencia puede seguirnos, puede seguir a Voz TV en Facebook. También lo vamos a estar transmitiendo a través de YouTube. Y también
se va a desplegar a las diferentes plataformas. La campaña también de salud inicia la próxima semana, así que pendientes de nuestras promociones, venimos con una campaña de salud con el tema de prevención de la diabetes. Vamos a estar regalando glucómetros y nebulizadores, pero también dándoles esa información para que la gente pueda tener esa prevención, hacerse un chequeo, que muchas veces, y ayer lo hablábamos justo, muchas veces dedicamos tiempo para nuestra salud. Hacemos todo menos irnos a ver y nos estamos automedicando. Y una vez, si ese medicamento me cayó bien, entonces yo digo, ya me siento bien, ya no voy a ir al médico a pasar consulta. Pero yo creo que hay que estarnos checando, nuestra salud es muy importante y nadie más que nosotros puede hacer esto. Tenemos que tomar nosotros esa decisión de estar cuidando nuestra salud y el tema de entretenimiento a todo ritmo norteño, que también comenzamos la próxima semana. Muchas gracias, Yesenia, Francisco, y a buena hora porque es el mes de mi cumpleaños, ¿viste? ¡Vaya! Hay que celebrarlo. Tenerlo presente, ¿viste, Yesenia? Que no se te olvide. Yo soy como esos niños grandes que le encanta que le regalen queque, ¿viste? Entonces, Francisco y Eliezer, porque justo está en dos programas, sí. Así que mucha atención a ellos. No voy a ser exagerado, pedir dos queques, viste, con uno. Vamos okay. Sí. Algo para medirte la presión y un glucómetro. Te vamos a ayudar en tu salud. Por la edad. Está bueno, me gusta. Muchas gracias, ya venimos, hacemos una pausa.